noche fría. Sí, claro. Seguro que hay más idiotas adentro. No tiene sentido quedarme afuera. Debo asegurarme que no me vean. Oh, otro laboratorio. ¿Qué hacía frío aquí? Frío construyó su máquina aquí. Genial, ¿no? ¿Podemos tomar todo lo que queramos? Sí. Me siento como niño en una tienda de transistores. Es tu final. Todo listo. ¿Hay alguien atascado ahí dentro? Alguien se tomó muchas molestias para reforzar esta puerta. ¿Qué hay detrás?
murió. Parece que es un científico. Estaba intentando llegar a esta consola. ¡Prueba esto! ¡Te tengo un regalito! ¡Contigo! No sé qué guardaban aquí, pero debe haber sido importante. Otro científico muerto. La tarjeta dice: Dr. Theodore Upshot, jefe de investigación criogénica. Victor hizo lo que hizo a pesar de los peligros. Podría decir que yo solo se lo permití, pero lo cierto es que algo aporté. Llega la culpa. La máquina que construimos es inestable. No ha sido ensayado. Quizá Upshot llevaba algo que ayude a que todo esto tenga sentido. Un disruptor en caso de que Victor la use para jugar a ser Dios. El disruptor enfureció a Victor. Me pregunto si había perdido la fe. Lo escondí, no lo destruí, porque le temo a Victor. Casi tanto como le temo a lo que puede hacer lo que creamos. Si estás escuchando esto, por favor. Doctor Upshot, ¿Frío también lo habrá matado? Hora de revisar su oficina. ¿Un dispositivo de seguridad escondido en su oficina? Supongo que todos tienen secretos. El dispositivo de seguridad debe estar por aquí. ¿Un compartimento debajo del suelo? Un clásico.
Campanario, hallé un disruptor en Laboratorios Quartz. Lo hizo el científico que construyó la máquina de frío. Debe ser importante. Buen trabajo. Le esperamos en el campanario. Regresó. Maravilloso. ¿Descubrió algo más sobre el señor Frío en Laboratorios Quartz? No, pero sea cual sea su plan, estaba dispuesto a matar al Dr. Upshot por él. Al menos tenemos el disruptor. Si podemos averiguar qué se llevó Frío de laboratorio, sabremos con mayor certeza a lo que nos enfrentamos.